abriendo el desfile, amables amigos, así el portentoso, grande, fuerte equipo campeonísimo. Es el equipo de Rancho El Fénix. Desde Ocosocuautla de Espinosa. Continuando con esta fiesta de presentación desde este bellísimo estado de Chiapas, es el equipo del Refugio, con todas sus estrellas completas. Y cerrando así la fiesta de presentación, siempre grande, siempre fuerte, el portentoso equipo, campeonísimo equipo de Rancho San Rafael. Así, amables amigos, estamos iniciando este evento donde todos los pueblos del mundo conservan sus tradiciones. Con cantos, bailes y canciones encierran sus corazones. Gracias por hacer charrería, amables amigos. Para calificar el evento, don Óscar Guizar Solís, don Damaso Rabanales, desde el pueblo de La S, don Adrián Zurita, desde el estado de Tabasco. En comisión deportiva, don Gerardo Mora, apoyado por don Gregorio Jiménez, el chupón y el bombón. Miren nomás. Así iniciamos, amables amigos, en la locución con mi compañero amigo del Colegio Nacional de Locutores, don Alejandro Molina. Gracias por hacer charrería. Y amables amigos, llegamos a ustedes hasta la casa, los que no puedan haber venido a este escenario. Gracias por llegar a nosotros y observarnos desde sus hogares. Gracias a través de las imágenes de Galope Tendido. Gracias por hacer charrería y hacer patria. Nos vamos con el primer competidor, don Fernando Hernández. Señores de la banda, el Juan Colorado, si son tan amables. Gracias. El charro llevándose al ejemplar al fondo, iniciando de esta forma la actuación para la causa de su equipo. En la primera suerte que marca el reglamento de la charrería nacional. Inicia tiempo. Le aplican el reglamento al competidor así de esa forma ya. Le ponen a trabajar al reloj, mis amigos, los señores jueces. Y el charro así, trayendo el cuaco muy sutilmente, muy despacio para imprimir trote, galope, carrera, imprimiendo velocidad y llamándolo de esa forma, pues. Y en esta fiesta tan linda, rogamos al Dios de los hombres su bendición duradera, para que el charro no acabe, para que el charro no muera, y si tuviera que ser que esto desapareciera, yo le pediría al Eterno que mejor la vida perdiera, y así no sufrir su ausencia, y así no sufrir su pena. Dios les bendiga, pues. El trabajo de los señores jueces. Y el charro casi toma pues posición en la línea paralela sobre este hermoso alazán fajado, tres salvos. Llevando así ese movimiento, sincronía, ritmo, cadencia, el binomio perfecto hombre y bestia. La punta, 12 metros, dos tiempos. La apreciación del colegiado, miren nomás, tratando de asentar la pata de apoyo de ese hermosísimo ejemplar. Para cumplir la misión empeñosa el charro en la conquista de los números. Marcando de esa manera los medios lados que le exige el reglamento. Y tomando el punto necesario para echar su cabalgadura hacia atrás. en la ceja, así de esa manera. Regresando al paso de camino al tranco de su cabalgadura, hombre conocedor del reglamento sabe que ha dado lo mejor de sí, su mejor esfuerzo lo ha hecho precisamente con ese compañero y amigo, ese ejemplar. Ahí está el charro, presentando el freno muy charro, y es el visto bueno de mis amigos los jueces. Puntuación de la cala, con la base de 20, 8 adicionales en la punta, 2 del lado derecho, 2 del lado izquierdo, 2 del medio derecho, 2 del medio izquierdo, 2 de acuerdo a convocatoria por la música. En infracciones, la cabalgadura abre el hocico, gorbetea y rabea, 35 puntos. Le pagan 35 puntos ya al competidor de esa forma. Y vámonos con el siguiente equipo en el escenario, pero esto en la voz autorizada de mi compañero, locutor del Colegio Nacional, don Alejandro Molina. Adelante, venido desde allá, oriundo del Estado de México, miren nomás. Placer tenerlo en Chiapas. Muchas gracias, amigo. Y exactamente venimos del Estado de México, de un pueblito llamado Ixtlahuaca de Rayón, a donde decimos que ojos que miran la llanura, contemplando al campesino labrador. Ahí está el hombre que defiende los colores de El Refugio, Aldo Aparicio, en un bonito ejemplar, bien protegido de las manos, ya ingresando al rectángulo principal, pidiendo el permiso, la anuencia, para desprender a un galope tranquilo, sencillo, pasivo, elegante, hasta el final del partidero, con la música, el son de los enanitos. Si lo traen, señores de la banda, por favor, el son de los enanitos o jinetes en el cielo. Inicia tiempo. O con la que saque el cucharón, pero denle macizo, por favor. Que sea son nomás. Allá está Aldo Aparicio. Desprende la cabalgadura a toda velocidad. Ahí lo vemos hablándole macizo, le habla de rienda y raya el tapete principal. Las de patín sacando chispas y poniendo los cabos posteriores como la rastra. Allá en las milpas, viendo los sembrados, levantando la tierra, la polvadera, haciéndose presente. Con Aldo Aparicio. Y ha puesto, dispuesto, ahí en el rectángulo adyacente para pasar a los ejercicios de los lados completos. Mientras tanto, en el colegiado de jueces, la cinta métrica que empieza a desbordar los números. Y ahí se va el hombre Aldo Aparicio al trabajo de los lados completos, un trabajo que muestra la mansedumbre, que muestra la capacidad que ha tenido el arrendador para ponerle el freno a la cabalgadura, el aditamento perfecto. Se dice que en una ocasión Jesucristo y San Pedro estaban allá por Arabia platicando y tomó Jesús un puñado de aire y lo arrojó a la tierra. En la tierra se convirtiese en caballo y el caballo se convirtiera en el mejor amigo del hombre. Ahí está don Aldo Aparicio, trabajando la cabalgadura, un ejemplar, con listón en la frente, bien trabajado, bien posicionado, homozoqueñas en los costillares para hacer el llamado de atención. Observen ustedes la posición que toman las orejas de la cabalgadura. Eso indica que tiene atención y que está atento al movimiento del charro en turno. Por eso se hace el binomio perfecto, la cala de caballo, también llamada la suerte del patrón. Ahí vemos a Aldo Aparicio y es el momento de cejar o recular la cabalgadura hasta la línea de los 50 metros, en una línea lo más recta posible, en el paso natural de la cabalgadura, que es asentado a lo largo y ancho de los días, de los meses, de los años, el hacerlo caminar de reversa, pasando la línea de los 50 metros o bien pasando la línea de los 60, lo que requiera el charro. Y ahí hace el regreso de camino, el regreso del peregrino al hogar, saludando al respetable como lo hiciera mi general Emiliano Zapata al saludar a la gente cuando entraba a las ciudades conquistadas. Así lo hace este hombre, defendiendo los colores de El Refugio, Aldo Aparicio, mostrando ya el freno de la cabalgadura, uno de los últimos ejercicios que se realizan en la cala de caballo. Puntuación de la cala, con la base de 20, 15 adicionales en la punta, 2 del lado derecho, 2 del lado izquierdo, 2 del medio derecho y 1 del medio izquierdo, 2 de acuerdo a convocatoria. En infracciones, la cabalgadura despapa, rabea y abre el hocico. Total de la cala, 41 puntos. Bueno, pues 41 centenarios. Y nos vamos con el siguiente participador de Rancho San Rafael. En la voz de mi amigo Vázquez, desde Chiapas para el mundo, el poeta chiapaneco de la charrería. ¡Ánimo! Hombre, muchísimas gracias. Don Hugo García, el caporal de la fiesta ya, caballerosamente acompañando al calador del equipo de Rancho San Rafael. Este equipo que próximamente va a celebrar su aniversario, un aniversario más, el 8 de marzo. Rafael Castillejos, Uli. Montando a la chincola. En el fondo ya el competidor. Inicia tiempo. Iniciando su cala, dedicado al nene y a Panchito. El charro acomodando así a su ejemplar en el fondo, esperando el momento propicio para mandarla, pedirle que venga con él y ejecutar los movimientos que le pide el reglamento, echándolo para adelante, sometiéndolo a este ejercicio y amándolo de esa manera, mire nomás. Así cumpliendo esa misión empeñosa de hacer esta suerte la cala de caballo, la primera del reglamento del deporte arte nuestro de la charrería, amables amigos, en esta fiesta bonita donde todos los pueblos del mundo conservan sus tradiciones, con cantos, bailes y canciones encierran sus corazones. México tiene lo suyo, pues tiene también orgullo. En el siglo XVI comenzó la charrería. Don Luis G. Velasco fue su promotor y guía. Comenzó con un festejo que fue llamado sortija, pero el asunto no fue al parejo, pues la ocasión fue muy fija. No era propio para criollos, solo era para ricos hacendados. Pero los nuestros hicieron tal embrollo que resultaron iguales. Y así, amables amigos, en lo largo y ancho de la geografía nacional, 19 metros en 3 tiempos, creció la charrería. Llegó hasta nuestro estado chiapaneco y este lugar, la región frailesca, ha sido cuna de grandes charros y grandes momentos, desde luego. Y así, amables amigos, estamos hoy practicando por herencia, por esencia y por gusto el deporte arte nuestro de la charrería. El único que no se compra ni se vende y que sí, orgullosamente se exporta a otros países del mundo. Ese es nuestro deporte. El charro trabajando así ya, llevando los movimientos que le exige el reglamento bajo la mirada pendiente de los señores jueces. Así, tratando de asentar pues la pata de apoyo de este ejemplar, llevándolo en ese movimiento con parsimonia, con cadencia, con ritmo desde luego, haciendo el binomio perfecto hombre y bestia, conectándose psíquicamente, desde luego, porque eso existe, con los caballos, que son criaturas extraordinariamente inteligentes y que han servido precisamente al hombre de muchos años desde que inició su vida. Primero fue para la guerra, después para la carga. Hoy se conservan para hacer deporte, sirve también para la belleza y también para la medicina. Por supuesto, a través de la equinoterapia. Entonces, bajo ese término se hace una conexión directa con los nervios, motores y aferentes que posee el caballo, para pasar precisamente todos esos ejercicios que realiza el charro y darle serenidad, inteligencia y sobre todo seguridad al charro a través de su noble amigo el caballo. Rafael Castillejos poniendo así al ejemplar en los medios lados, llevándolo así, tratando precisamente de acrecentar los números que va conquistando en esta primera suerte. Oh, miren nomás. Así llevando los movimientos sobre esta hermosa ejemplar del fierro del Rancho San Rafael, del criadero de ellos, pues. Tomando el punto necesario el charro y echar su cabalgadura hacia atrás. El charro, amables amigos, bien saben ustedes que ha estado precisamente desde el tiempo de la conquista, cuando llegaron los primeros caballos, en tiempo de la revolución, en la época de la Constitución. El charro siempre ha estado ahí, presente. El charro siempre dando la cara por México, el charro siempre delante, el charro solo atrás cuando en la ceja a la hora de calar. Regresando así a paso de camino al tranco de su cabalgadura, al paso de las grandes distancias. Así regresaban los señores del campo después de haber realizado su faena, su trabajo. Saludaban de esa forma diciendo gracias a Dios, en nombre sea de Dios, gracias por permitir concluir el día. Y así precisamente desmontaban para ir a descansar. Esa es la historia, es lo nuestro, es nuestra esencia misma, pues, del deporte que hoy practicamos, traído del campo a la ciudad. ¿Y qué dicen mis amigos los jueces? La puntuación de esta cala queda de la siguiente manera: con la base de 20, 14 adicionales en la punta, 2 del lado derecho, 2 del lado izquierdo, 1 del medio derecho y 2 del medio izquierdo. 2 de acuerdo a convocatoria por la música. En infracciones, la cabalgadura rabea, despapa y abre el hocico durante los medios. 40 puntos. Muy buenos 40 puntos le pagan ya hacia el competidor. Las Zacatecas, por favor, si son tan amables, señores de la banda, para llevar a los equipos al extremo, para continuar con la fiesta que juntos hemos comenzado. Adelante, don Alejandro. Y qué preciosa es la charrería, que hasta un himno tiene. El origen de este himno lo hiciera don Jerónimo Codina para festejar a su estado Zacatecas, habérselo regalado en aquel entonces al gobernador, también llamada Marcha Aríchiga. Posteriormente el gobernador, al ver la felicidad con la que se tocaba estas notas musicales, la obsequió a nuestro hermoso país. La Marcha Zacatecas, también considerado como el segundo himno nacional, pero el primero en la charrería. Así es como nacen estas notas musicales. Y es a donde nace tradición, honor por nuestra fiesta charra. Gracias, amigos de la banda, por tocarnos las notas, el himno de los charros. Y van preparándose ya los señores charros para la ejecución de la segunda suerte que marca el reglamento de la charrería nacional. La suerte de las manos ligeras, la suerte no hay que voltear la mano. Cronómetro en marcha. Le aplican el reglamento ya al competidor para que venga a ejecutar la faena que le corresponde en la suerte de los pieles en el lienzo. Presto está el competidor ya para intentar su oportunidad número 1 en esta, o precisamente en esta fiesta bonita del deporte de la charrería, Rancho El Fénix. con Hugo Rincón remolineando hacia adelante. El charro presenta, no conquista. ¿Qué dicen mis amigos los jueces? Cero de la primera oportunidad. La apreciación del colegiado en lo alto. Cronómetro en marcha. El Refugio, con don Jorge Loza, trabajando ya la reata, acomodando ya la de Ixtle, templándola pues, para intentar ejecutar la oportunidad que le otorga el reglamento. Son tres oportunidades para quienes no sepan, los que estén en casa y no le entiendan. Esta es la segunda suerte que marca el reglamento de la charrería nacional, donde el charro debe de estar montado en su cabalgadura mansa para mandar su lazada y amarrar único y exclusivamente los cuartos traseros, o sea, las patas de la bruta cuando está bien a plena velocidad, para darle vuelta a la cabeza de la montura, chorrar la lazada y parar la velocidad de la yegua. Jorge Loza, remolineado hacia adelante, el Refugio. ¡Ay, dolor! Cero porque se revienta. No hay suerte para el competidor así. Y vámonos con el siguiente charro que ya se prepara. La actuación ahora es del... Cronómetro en marcha. La actuación ahora es del equipo de Rancho San Rafael con el César de los Piales. César Burguete, el hombre que presidentea esta honrosa asociación de charros de Rancho San Rafael. Concentrándose, llenando los pulmones de aire. Perfilándose así, ya la pide, ya viniera, dijo el caporal. La bruta corre, el charro manda, no conquista. ¿Cuánto dicen mis amigos los jueces? Cero de infracción, fallar vueltas. Gracias. Bueno, pues es el momento de irnos a la segunda oportunidad. Los Piales en la mano. Cronómetro en marcha. La suerte adictiva de los Piales. Puedes estar tirando todo el día, toda la tarde, cuajando una oportunidad. Es más que suficiente para llevar el corazón pegado en las manos. Ahí está el hombre. Hugo Rincón Ferrera, Rancho El Fénix, empieza el remolineo, asienta con el jarano, sale la greñuda, prepara, le manda. A ver. La suerte del piadero. Cero de la oportunidad. A donde se desprende la jumata car. Cronómetro en marcha. A donde el aroma del famoso Guayacán se hace presente. A donde las mejores perfumerías quisieran tenerlo, pero el único que es capaz de despojar ese aroma precioso, cadencioso y hermoso es el charro mexicano. En turno y en posición para defender los colores de El Refugio. Don Jorge Loza Monroy. Y recordando el apellido Monroy, quiero saludar a mi amigo don Eric Monroy de allá de Santiago, de San Isidro Yeche, enclavado en el cerro del Chicotempat, en Jocotitlán, Estado de México. Saludos, amigo Eric Monroy. Recordarles que próximamente, el 8 de marzo, hay festejo en el lienzo charro San Rafael. En el momento ya está a punto de llegar el hombre. Como dato histórico, las vueltas que van pegadas abajo de la pierna fueron una creación de un vaquero de allá, de Jalisco, el cual hubiese perdido una de las extremidades y para poder lazar se metió las vueltas abajo de la pierna. Así iniciara esta forma de el pialador. Vámonos, allá está Jorge Loza en la zona del francotirador. La parrilla humeante, el corazón latiente y el alma y esperanza en el aire como si fuera el volado. Ahí está acomodando chiquilladores de la mano derecha, vueltas perfectas de la mano izquierda, asienta con el jarano, sale la greñuda a gran velocidad, prepara, apunta, le manda. Yeguas rapidísimas, yeguas de poder. Cero de la segunda oportunidad. En este gran torneo en honor a la Virgen del Rosario, Villa Corzo. en el hermoso estado de Chiapas, estado de cultura, tradición, mucha belleza. Se ha corrido el tiempo. Y allá está don Rafael Castillejos, don César Burguete. Don César Burguete defendiendo los colores de Rancho San Rafael. Empieza el remolineo, asienta con el jarano, prepara el disparo, le manda. Ánimo. Cero. Y nos vamos a las terceras y últimas oportunidades en la voz de Mario Vázquez. Vámonos. Cronómetro en marcha. Gracias. Acomodándose ya el competidor para su tercera y última oportunidad. Don Hugo Rincón trabajando así en favor del equipo de Rancho El Fénix. Remolineado hacia adelante, manda. Y sí. Ya nos andábamos yendo sin pial. Y ahí está, miren nomás. Para beneplácito de nosotros y el privilegio de respirar el perfume caro de la charrería, el del Santo Madero. Así pues, puso la primer picada competidor y vamos a recibir al siguiente. Marcha. Calificación anterior, 18, 3 adicionales, 21 puntos. 21 puntos le pagan ya al equipo del Rancho. Vámonos con el refugio que ya acomódase de esa forma el competidor, templando la reata, sintiéndola pues, acariciándola. La reata hay que saberla usar desde luego, porque es peligroso, la chuguilla de la reata que manda. Ahí está la respuesta, miren nomás. Vámonos, para que se empareje la cosa. Ahí está, cumpliendo así el cometido el competidor. ¿Qué dicen mis amigos los jueces? Remolinar hacia adelante, 2 adicionales de la madera, 20 puntos. 20 le pagan, gracias. Observemos ahora a don César Burguete Montesinos. De defender los colores del ocupado de Rancho San Rafael en su tercera oportunidad por ejecutar precisamente esta suerte bonita. Una de las suertes más campiranas que nos otorga el reglamento del deporte charro. Trabajando los señores en las corraletas para que le pongan a la yegua adecuada. Y el charro puede ejecutar su faena con mayor propiedad. No olviden, amables amigos, que hay servicio de restaurante. Están los tacos, las tortas, de cabeza, de asada, de chorizo, de cochito. Pásaselo usted bien. Cronómetro en marcha. Sí, hay de cabeza, de bistec, de barbacoa, quesadillas, tortas, de churipapa. Así que les invitamos a que la pasen bien. Ya está charro que manda. Ay, no conquista. Cero. Lástima, no hay palombre honrado. Y así pues concluimos la suerte en el pialadero. Rápidamente acomodándonos para irnos a la siguiente del reglamento del deporte nuestro. Y van a hacer las colas. Y el ángulo también ha sido de esta forma. Le manda. Y la boca. Vestir de charro es vestir de caballero, sabiendo bien que el segundo precisa del primero. Nosotros allá en el Estado de México, precisamente en un municipio llamado Temoaya, tenemos un evento a campo abierto de charrería que se llama La Generala. Anteriormente se hacía en los llanos de la Y, ahora se hace en los terrenos de la familia Santos, ya que debe de haber por lo menos 2 hectáreas descubiertas para poder trabajar la charrería a campo abierto. Asemejar lo que hacían nuestros hermanos, las personas que dieron vida y tradición y alma por este deporte nacional. También comentarles que ya la charrería desde el 2006 está inscrita en los libros como el deporte nacional, y es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad como deporte nacional mexicano. La charrería ha pasado las fronteras gracias a las páginas que hacen las transmisiones, en este caso a nuestros amigos de Galope Tendido, que llevan las emociones de todos los circuitos acá en Chiapas. Galope Tendido, saludos a toda la gente que nos sigue en las transmisiones, en las redes sociales. Galope Tendido desde Chiapas y llevado también a la página de la Federación Mexicana de Charrería. Saludar a todos los que de alguna u otra cosa están inmiscuidos en la charrería. Gracias por llevar este deporte tan maravilloso a las altas esferas y poder ser parte de ellos y poder ser parte de esta gran tradición llamada charrería. Ahora sí, listos, señores tumbacueros, señores de la banda, Marcha Zacatecas, por favor, y vámonos con los honores que se merecen los hombres, escuadrones de tumbacueros, el coleadero presente. Mucha suerte, señores. Vámonos por Rancho El Fénix. Sergio Granda, Marconi García y Jorge Solís. Por los hombres del refugio, Carlos Graniel, Alejandro López y Jorge Loza. Por los hombres de Rancho San Rafael, Patrocinio Ramos, Rafael Castillejos y Jesús Flores. Ellos son los encargados de revolcar los bisteces. Se recibe refutación del equipo Rancho San Rafael por la infracción de fallada de vueltas en la oportunidad de Piales. La misma se revisó el video y si procede, por lo tanto se quitan los dos puntos de infracción. Vámonos a la primera pasada y ahora sí, señores de la banda, lo que saque el cucharón, nomás que sea alegre, no me toquen ahorita nada triste porque se acerca y estamos lejos de la familia y nos podemos poner a llorar. Así es que algo alegre para sonreír y llevar las emociones del coleadero, el famoso tumbacueros. Goleador en turno, Sergio Granda. En la imaginaria, Marconi García. Ellos a defender, Rancho El Fénix. Ahí está todo puesto. Puesto, dispuesto y preparado. La cajita de las sorpresas se empieza a menear. Se recorre la puerta. Se viene trabajando. Pepe en el rabo, le avienta la patota, le estira, le estira. Y la calificación allá en las alturas con el colegiado de jueces Federación Mexicana de Charrería. Allá se viene trabajando, pepenando el rabo, aventando la patota, Marconi les tira. Esta oportunidad, es uno de la distancia y uno por salir sin bajador, 8 puntos. En turno Jorge Solís, a defender los colores Casa y Causa. Rancho El Fénix, ex campeones estatales. La oportunidad que estaba pendiente, derribada de 6. Un adicional por salir sin apretador. Allá está Jorge Solís, trabajando su cabalgadura, calentándolo. Mano cubierta de brea. El rabo está siendo limpiado en las corraletas. Llevando ya la emoción en el pecho prendida. La cabalgadura está lista. Se corre la puerta, sale el invitado de honor, se pepena el rabo, se avienta la patota, se estira, se estira. ¡Échenle aire! Derriba de 10, 1 de la distancia, 1 del apachorrador, 2 de brindarla. Para los hombres de Rancho El Refugio, en turno Carlos Graniel, en la imaginaria Alejandro López. Ellos a defender los colores, la Casa y Causa, El Refugio presente. El coleadero tiene historia y tiene tradición. La historia cuenta que cuando un novillo era coleado, que se desprendía del grupo, era coleado, y por sí solo regresaba. Ya posteriormente en las haciendas se coleaba para sacarle el aire y poderlo manear y así poderlo castrar. Ahí se viene trabajando Carlos Garniel. Le pepena el rabo, le estira y derriba en terreno bueno. Derribada de 8 o 2 adicionales, 10 puntos. En turno Alejandro López, en la imaginaria Jorge Loza. Ahí vemos ya a Alejandro López trabajando al novillo, pepenando el rabo, aventando la patota, estirando, estirando y derribando de muy buena manera. Redonda derecha de 12, 1 de la distancia, 13. En turno Jorge Loza, él para defender los colores, la Casa y Causa, El Refugio. Ahí se viene trabajando, pepenando el rabo, aventando la patota, Jorge Loza derribando en terreno de cuenta. Media derecha, 10 puntos. Y vámonos con los campeones, los que han puesto en alto el nombre de Chiapas, con los hombres de Rancho San Rafael. Patrocinio Ramos en la imaginaria, Rafael Castillejo. Don Rafael, que es el presidente de Asociaciones Charras del Estado de Chiapas y que lleva el corazón por la charrería, el amor por este gran deporte nacional. Ahí está el hombre, Patrocinio Ramos, puesto, dispuesto y predispuesto, esperando al invitado de honor, poderle aventar la pata, tirarle del rabo, derribarlo y sacudirle las garrapatas. Ahí se viene trabajando, pepenando el rabo, le avienta la patota, les tira, les tira, les tira, les tira y derriba, sí señor. ...12, una edición por la distancia, 13. En turno Rafael Castillejo, el hombre que preside precisamente las riendas de las uniones de asociaciones charros del estado de Chiapas. Ahí está don Rafael Castillejo, puesto, dispuesto. Ahí empieza el trabajo, empieza el trabajo del novillo. Cero se está saliendo. En turno Jesús Flores. Bueno, y con don Jesús Flores cerramos la primera vuelta de este coleadero, a donde las emociones se están poniendo color de hormiga, donde se está llevando la emoción en la charrería. Ahí se viene trabajando Jesús Flores, pepenando el rabo, aventando la patota, les tira y derriba en terreno de cuenta. Contraria de 8, una adicional por la distancia, 9. Bueno, pues así las cosas, así las emociones hasta este momento. Nos vamos a la segunda pasada del coleadero, de la suerte dinámica de la charrería, de la suerte atractiva, a donde se han jugado en las colas grandes premios. Ahora ya se hacen coleaderos por cumpleaños, por festividades. Después de las charreadas sigue el coleadero, coleaderos mixtos, a donde lleva hombres y mujeres a derribar los novillos. Pedirles que nos sigan en las transmisiones a Galope Tendido, desde Chiapas para el mundo, para que se entere todo el globo terráqueo cómo se lleva la festividad de la Virgen del Rosario, acá en Villa Corzo, Chiapas, sí señor, a donde hace un calorcito padrísimo. Nosotros que venimos desde las tierras frías, a aproximadamente a 35 kilómetros del Nevado de Toluca, quisiéramos andar en bermuda, pero la charrería tiene un uniforme que es el traje de charro, el traje de faena. En este momento pues la mayoría lo utilizamos, que es la pachuqueña, el moño, el sombrero, chaparreras, pantalón charro. Y ahí se viene trabajando Sergio Granda, Pepe en el rabo, le avienta la patota, estira y derriba al cerril. Caída de 6, 1 de la distancia, 1 sin apachurrador, 8 puntos. En turno Marconi García, en la imaginaria Jorge Solís. Ahí está Marconi García. Allá está Marconi García, ya puesto, dispuesto, la puertita de las sorpresas, a donde no sabes qué te va a salir, si te sale un perro, un gato o un león, o muchas veces un tripié o una liebre. Ahí se viene pepenando el rabo, le avienta la patota, le estira y derriba en terreno de cuenta. Redonda derecha de 12, uno de la distancia, uno sin bajador, 14. En turno Jorge Solís, en turno y en posición Jorge Solís. La mano ya está cubierta de brea, el rabo está siendo limpiado. El trabajo de los señores corraleros siendo eficiente y eficaz para tener a los toros en buena condición y en buena numeración. Ahí se viene trabajando Jorge Solís, pepena el rabo, le avienta la patota, le estira y derriba en terreno de cuenta. La calificación allá en las alturas. Redonda derecha de 12, un adicional sin apachurrador. Bueno, pues en turno los hombres del refugio, Carlos Graniel. En la imaginaria, Alejandro López. En turno Carlos Graniel, en la imaginaria, Alejandro López. Y no se les olvide, si andas por acá por Chiapas, si ves la transmisión a Galope Tendido, déjate venir a Villa Corzo a disfrutar de las festividades en honor a la Virgen del Rosario, donde hemos tenido grandes eventos. Ayer precisamente estaría Mariana Seoane presentándose en estas tierras. También Chicoche, el hijo de Chicoche. ¡Ah, qué bailazo, señores! Y creo 14 de febrero para festejar a los estados alameños de la Sierra en el recinto ferial. Y bueno, pues mandarles un abrazo a todos los amigos que hacen radio hoy en su día. Ahí se viene trabajando Carlos Daniel, prepa, derribando de buena manera. Caída de 6, 2 de la distancia, 8. Hoy en la noche, Alameños de la Sierra, mañana 14, los dos carnales, y les decía, mandarles un abrazo a toda la gente, a todos los amigos que hacen radio hoy en su día, radiodifusores, felicidades. Ahí se viene Alejandro López, pepenando el rabo, derribando en buen terreno, de buena manera. Caída de 6, uno de la distancia, 7. Y vámonos con Jorge Loza. Jorge Loza defendiendo los colores, la casa y causa, el refugio. Asociación de Charros El Refugio, que está haciendo y poniéndole el cascabel al gato, las emociones, subiéndole el volumen al ritmo cardíaco. Ahí está Jorge Loza. Ahí se viene trabajando, pepenando el rabo, le avienta la patota, le estira y derriba en terreno de cuenta. 6, 1 adicional por la distancia, 7. Recordarles que tenemos taquitos de cabeza de res, horneada, bistec, choripapa, barbacoa, quesadillas, tortas. Todo lo tenemos aquí en el lienzo, también tenemos la fruta. Los raspados, las micheladas y las cocas y el agua bien fría, porque el agua es vida, ¿no es cierto? Si el agua destruye caminos, puentes y municipios, ¿qué no hará con los intestinos? Mejor una cheve y así disfrutamos la charreada, con una torta de choripapa, una cheve y para bajar la calor un raspado. Ahí se viene trabajando Patrocinio Ramos, haciendo el esfuerzo, trabajándolo de buena manera. Caída de 6, 2 de la distancia, 8 puntos. En turno y en posición, Rafael Castillejo. También tenemos a los amigos de los souvenirs en la parte de afuera. Jesús Flores en posición. Ahí se viene trabajando, pepenando el rabo, le avienta la patota, le estira, le estira. Caída de 10, un adicional sin bajador, 11. Ahí se viene trabajando Patrocinio Ramos. Pepena derriba en terreno de cuenta. Media derecha de 10, 2 adicionales, 12 puntos. En la imaginaria, Marconi García, a defender los colores, la casa y causa, Rancho El Fénix. A preparar la cabalgadura, calentándolo, ahí lo vemos, trabajando, pepenando el rabo, le avienta, le estira, y no hay suerte. 0. La patota le estira, derriba en terreno de cuenta. Derriba de 10, 2 de la distancia, 1 sin bajador. 13 puntos. En turno, Jorge Solís. Y con él cerramos las 3 oportunidades, como lo marca el reglamento de la Federación Mexicana de Charrería. 3 oportunidades. La tercera oportunidad del tercer coleador, Jorge Solís. Ahí se viene pepenando el rabo, le avienta el hachazo y la voz la tienen los señores jueces. Ahí se viene ya trabajando, penando el rabo y derribando Carlos Graniel. Esta oportunidad, 6-2 de la distancia, 8. En turno, Alejandro López. En la imaginaria, Jorge Loza. Ellos defendiendo los colores, la casa y causa, el refugio. Ok, otro de los grandes equipos que quiere hacer historia y que está haciendo historia, el refugio. Se revisa video de la oportunidad de Jorge C. Luis, la misma va de cuenta, 6, 4 adicionales, 10 puntos. Esta oportunidad, pasazo de 6, 2 de la distancia, 8. En turno, Jorge Loza. En turno Jorge Loza, y con él cerramos las tres oportunidades del tercer coleador, el refugio. Ahí está puesto, dispuesto y predispuesto. Hombre con cabalgadura, ahí se viene trabajando, pepenando el rabo, le avienta la patota, le estira y derriba. 10, 1 de la distancia, 11. En turno, Jesús Flores. En la imaginaria, Rafael Castillejo. Llegaron los raspados, señores. Hay raspados. Hay raspados, hay tortas, cervecitas. Ahí se viene trabajando Jesús Flores, pepenando el rabo, le avienta la patota, le estira y derriba en terreno bueno. Derbe 6, 1 de la distancia, 7. En turno, Rafael Castillejo, el hombre que pone alma, vida y corazón para poder derribar de buena manera. Ahí está ya, puesto, dispuesto y predispuesto, preparado y listo. Activo y despierta la cabalgadura, la mano cubierta de brea, esperando que salga el novillo cerril. La sorpresa que se abre, la sorpresa que se viene, ahí lo vemos ya pepenando el rabo, le avienta la patota. Cero. Patrocinio Ramos, allá está Patrocinio Ramos, ya trabajando la cabalgadura, Pepe en el rabo, le avienta el hachazo, la patota y derriba en terreno de cuenta. Diez, 1 de la distancia, 11. Bueno, pues nos vamos ahora a las emociones del ruedo, en la voz del poeta de Chiapas, Mario Vázquez el Hueso. ¡Juímonos! Gracias. Vamos cerrando las puertas para irnos a lo que sigue. Trabajando ya los equipos para someterse a la suerte en el ruedo. Tres grandes equipos estamos observando, amables amigos, ahora. Equipos triple A. No olviden que por la tarde tenemos a tres equipos más en este mismísimo escenario. en el escenario donde existe precisamente la tradición extraordinaria de la gente de a caballo, y nosotros pugnamos día con día para que no se acabe esta raza de la gente de a caballo. La labor de apretalamiento ha de iniciar. Ok, perfecto. Bueno, vamos a leer algunos mensajitos que tenemos aquí en la transmisión de A Galope Tendido. Moisés Enrique dice: saludos y éxito, exitoso día, que gane el mejor. José Luis Velázquez Díaz, Liliana Osuna, para que te distraigas. Liliana Osuna, José Luis Velázquez, gracias. Mi vida, eso andaba buscando. Puntuaciones al momento. Puntuaciones. Rancho Fénix, 143, 143. Rancho El Refugio, 143, 143. Rancho San Rafael, 111. Tenemos otros mensajes por aquí. Isidro Bañuelos Robles: buenas tardes, señores locutores de Charrería, saludos cordiales desde Independencia y Libertad, Durango, México. Saludos enormes. Cachi Saldana, un saludo amigo. Iván desde San Francisco, Tecajique, Hidalgo. Charro, charrísimo, gracias por la transmisión. Al contrario, gracias a ti por seguirnos siempre estando presente en las transmisiones, gracias. Ahmed Ochoa dice que no le agrada la situación de los 2 puntos adicionales por quitarse el sombrero, por desproteger al charro. Raúl Valdés: debe de agarrar bien la rienda porque parece que la lleva Flores pareja, dice. Romeo Velázquez, saludos. Luis Alfaro, saludos para la Meche, calador de Villa Corzo. Mándame un mensaje, un WhatsApp, mi estimado Luis, porfa. Échame un WhatsApp, porfa. Pedro Leiva dice: saludos. Hueso desde La Libertad, Chiapas, familia Leiva Pedrero. Ahí están algunos de los mensajitos, gracias. Gracias por interactuar con nosotros, permanecer por acá. Vamos a poner las puntuaciones. Vamos a poner las puntuaciones. Están parejitos los 2 primeros equipos. 143 el Fénix, 143 el Refugio y 111 Rancho San Rafael. En pantalla las calificaciones al momento. Así las cosas, así las cosas. Vamos a leer los mensajes a través también de A Galope Tendido en vivo. Con mucho gusto, claro. Vamos a leer algunos comentarios que tenemos por aquí. Aunque contemple el desfile, mueve a todos los jinetes. Su mirada se concentra en un juvenil centauro que corta con la... Vale, los mensajitos, ¿dónde están? No los veo. ¿Dónde están? Ahí están. David Alfaro, saludos desde Salt Lake City. Mario Pérez, hagan favor de poner las puntuaciones en la pantalla, ya están. Robertoni Farrera, saludos Iván, saludos enormes, mi estimado Robertoni. Iván Calderón, saludos a todos los hombres de Villacorzo. Miguel Ángel Jiménez González, saludos a la Walter Herrera, ellos entran en la tarde. David Alfaro, saludos de Salt Lake, Utah. Gracias por sus mensajes, muchísimas gracias. Yo regreso unos minutos más y los voy a dejar con la narrativa de Mario Vázquez Acosta, el famoso Hueso. La puerta a su novillo esperando. El caballo se le inquieta, pero el templado jinete lo apacigua, lo acomoda, y al oír la voz de va, sale un berrendo corriendo tratándose de escapar. Pero el baloneo veloz, el accionar efectivo, casi el oportuno tirón del osado coleador tienen como colofón un tumbo espectacular, una redonda derecha con un punto adicional. La mujer en su butaca se enorgullece y ufana quisiera fuerte gritar: ese muchacho es mi hijo, sí señor, por ventura soy su madre, la madre que lo parió, la que lo arrolló en sus brazos y la que un día lo amamantó, quien le enseñó a santiguarse y arrodillarse ante Dios, y es su padre mi marido, quien le heredó la afición, quien le arrendó ese caballo, quien le ha enseñado a colear, a sostener su palabra y a ser un hombre cabal. Dios te bendiga, hijo mío, que en el mundo nunca habrá ni madre más orgullosa, ni padre más ejemplar, ni hijo con tantas virtudes, fuerte, noble, justo y leal, serio y alegre a la vez, cumplidor con su deber y honrado como el que más. Eso quisieran gritar su corazón palpitante, su garganta contenida y su orgullo maternal, pero guarda para sí el caudal de sentimientos que en el seno del hogar, con halagos y atenciones sobre el hijo volcarán. Y esta historia no se acaba y nunca se acabará, perdurará día con día, se repetirá año con años, se repetirá por siglos, aunque hay en nuestra tierra una familia no más, tan solo una familia charra, tan solo una no más. Una historia de amor del maestro Parga Limón. En el cajón de los sustos trabaja ya el jinete para la actuación del equipo de Rancho El Fénix de allá de Ocoso, Cuautla. El encargado de calentar en los lomos al toro en esta suerte es precisamente Manuel Mota, y la terna del ruedo con Hugo Rincón, Sey Martínez y Jorge Solís. Terno no honesto, miren nomás. Todo listo, todo en orden. En el cajón de los sustos ya trabajador con marcha. El charro trabajando así uno y también el otro, llevando así el movimiento del lazo cada uno. Saludos a Carlos Cortés, saludos Chaloncito, Juan Carlos Villafuerte, en fin. Vámonos con el charro, casi trabaja, llevando el movimiento uno y el otro. La labor de apretalamiento ha iniciado así en el cajón de los sustos. El ejercicio, el arte hermoso del floreo a caballo. El charro mexicano es extraordinario para ello. Todo en orden, todo listo del cajón de los sustos. Acomodándose ya hacia el charro sobre los lomos del toro. Le deseamos suerte desde luego. Y ya le dan puerta. Y vámonos. Ay, mire nomás, cuidado canijo, amacícese. Ay, 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 mire nomás. Pueden salir. Ah, qué torito, mire nomás. Así las cosas, miren nomás. Le salió respondón. Trabajando los señores de la terna. Perfilándose ya. Y el trabajo de su compañero de equipo en la elaboración de esta suerte de la terna del ruedo. Acomodando pues el momento propicio, los tiempos, acomodándose sobre los lomos de su animal y todo en orden. El charro manda a don Hugo Rincón. El cero estaba de un cuerno, únicamente entra de un cuerno y posteriormente se cobija, hay que limpiarlo. Enérgico el colegio de jueces, mira nomás. Pero ahí está don Sey Martínez trabajando con la reata de esa forma. Bien reforzado viene ese equipo de El Fénix, con ganas de ser campeón. Buenos elementos, todos hechos en casa, eso es importante también. Que consuman lo que tenemos. Harto charro chiapaneco, miren nomás. Ya está, Sey Martínez, Flores, trabajando así con la reata para esperar el momento oportuno y mandar su lazo a la cabeza del animal. La labor, el trabajo que realiza el equipo. Hombres de mucha experiencia, todos ellos saben cómo actuar. No creo que haya inconveniente alguno en reaccionar precisamente. Ahí está, bien cuajado, miren nomás. Cobijando así de esa forma el lazo. El charro acomodando de nueva cuenta ya el floreo sobre los lomos del bayo. Don Jorge Solís. El movimiento así por el sentido de la contracrinolina, haciendo los cambios necesarios, llevando este ejercicio de esa forma y hasta el infinito para generar un resorte en lo alto. El trabajo de sus compañeros de equipo ya, que le ponen en posibilidad al toro, y así trabajando don Jorge Solís. El movimiento del lazo, la sincronía, la ecuanimidad en un movimiento perpetuo, único y majestuoso en el arte del floreo a caballo. El momento romántico dentro de la charrería. El charro así, tratando de llenar los números necesarios a su raudo floreo para llegar el momento propicio y mandar su lazo a las patas del toro, que le permita acceder a los puntos que le depara el reglamento de la Federación Mexicana de Charrería. Así pues las cosas, lo vemos que florea, que lleva el ejercicio, que lleva el movimiento, y así trabajando en el floreo que corresponde, así llevando este con parsimonia, con sincronía, el arte bonito de florear a caballo. Y el trabajo que corresponde a su equipo. El charro ha llenado ya los números necesarios a su floreo y disponiéndose ya a culminar su faena. Bien cobijado. Y vamos a ver de qué color pinta el verde con él. Ya está. Y vámonos. Así estirando, así cumpliendo, así limpiando para entregar los números a la causa de su equipo, estos señores charros. Buena terna de este equipo, decíamos pues. Ahora sí que puro pesado trae ahí, pura gente. Pura gente que sabe lo que es manejar la reata. La calificación del lazo de cabeza: 27 puntos. Pial de ruedo: 24 puntos. Ya escucharon ustedes, sumando más a la tabla, a sus números. Y observemos ahora la suerte que trae el siguiente equipo, El Refugio. Rancho El Refugio nos presenta a su jinete, Aldo Mauricio. La tela del ruedo con Carlos Manuel Graniel Torruco y Luis Hernández. Aldo Aparicio, el jinete. En el cajón de los sustos. Ya trabajan pues al jinete. La actuación del equipo del refugio. Miren nomás, alegres, hombre. Eso es todo. En el cajón de los sustos. La actuación de este equipo, amables amigos, adherido a Chiapas. Cronómetro en marcha. Ya le aplican el reglamento al competidor. Para la suerte del jineteo. Labor de apretalamiento ha iniciado ya sí. Y ya presentó su lazo, ni más ni menos que Carlos Graniel, el Cuacua, trabajando así. Y vámonos, miren nomás. ¡Oy, oy, oy! Ahí está, miren nomás. Que así le sale, así presenta pues el jineteo, así trabaja sobre los lomos de este cebuino. Pueden salir. La apreciación del colegiado en lo alto. Y ya se pone pues precisamente a consideración de la suerte para poner pie a tierra. Mientras tanto, Cuacua sigue trabajando sobre los lomos en el floreo. Así se apea el charro. Así concluye esa jineteada. Vámonos a quedar solamente con el floreador. El charro que florea de arriba a abajo, de abajo a arriba. ¿Ya observaron el precioso ejemplar que monta el floreador, el charro? Bien definido, es un pelo tordillo rodado, rabicano, chulada de ejemplar, bien conformado, definido en cuarto de milla, así la raza. ¿Cómo se define? Porque tiene la cabeza pequeña, cachetón, las orejas de buen tamaño, la conformación. Chaparrón despatarrado. Así pues, el cuarto de milla, el que tanto usa el charro para ejecutar las faenas dentro de la charrería. Los trabajos pues así que hacen los señores en el ruedo, unos floreando, otros echándole al toro, destroncándole pues, poniéndolo en posición, bajo la mirada pendiente del caporal de la fiesta. Llenando los números necesarios ya el competidor y preparándose ya para buscar la siguiente oportunidad, que es mandar su lazo cabecero. Ya lo hace. ¡Cero! ¡Ay, dolor! Tan bonito floreo, pero así es esto. No hay suerte para el hombre honrado, decimos. Carlos Manuel Graniel González, presentando su lazo ya así, el famosísimo chocorrol. Varias veces campeón estatal de charro completo allá en Tabasco. Este buen charro. De una familia charra, su papá, don Freddy Graniel, gran impulsor del deporte allá en Comalcalco. Ahora sí, llevando el ejercicio, el competidor, y sometiendo su lazo. Miren nomás qué hermosa estampa nos regala. Trabajando así por el sentido de la crinolina, grande, grande. Grande como su alma, grande como su ser, grande con el ímpetu pues de lograr el triunfo el charro. El movimiento echando a su cabalgadura a retozar de esa manera. El ejercicio extraordinario, el arte bonito del florear a caballo. El charro enfilándose ya, perfilándose ya para buscar en la cabeza al toro. El tiempo, la distancia, manda, bien cobijado el lazo. Y así. Ahí estás, miren nada más, haciéndose de esa forma. Gente de mucha experiencia, saben cómo trabajar ganado en el campo. Y vámonos, así las cosas. Ya presentó su lazo de nueva cuenta Luis Hernández, que trabaja por el sentido de la crinolina, llevando el movimiento, integrando el ejercicio, haciendo este movimiento para generar un resorte, miren nomás, para regalarnos esta estampa extraordinaria. Y llevar el floreo de nueva cuenta por el sentido de la crinolina. Así el trabajo, miren nomás. Muy alertas los señores equiperos. Y mientras el charro así trabajando con la de Istle. Miren nomás el charro, sometiendo el lazo a generar un resorte en el infinito, sacando su lazada para llevar el movimiento al extremo. El ejercicio ahora, perfilándose ya para intentar su oportunidad, vigente en la suerte de la terna del ruedo. El charro llenando los números necesarios, rematando. Y vamos a ver, está bien cobijado, aparece. Y el trabajo ahora es el cabecero. Ya no está cobijado, charro. Así las cosas, miren nomás. Rápidamente ahí. Carlos Manuel Graniel Torruco, floreando de esa forma ya. Experiencia pues al por mayor del charro, que manda su lazo así, tratando de asegurar los puntos. Ya lo hace así de esa manera. Y vámonos. Así estirando, así cumpliendo la misión. Así concluye el equipo del refugio. Para limpiar el escenario, pues. Así la fiesta continúa, amables amigos. Y vamos a ver la actuación del siguiente equipo en el escenario. Ni más ni menos que va a venir el equipo de Rancho San Rafael. Adelante, Alejandro. Rancho San Rafael, El rancho que ha puesto en alto el nombre de Chiapas, siendo campeones del torneo millonario allá en el 2018. Y así llevar emociones desde el sureste mexicano a toda la República Mexicana. La suerte más longeva de la charrería, la suerte de la terna, a donde se ve la destreza del hombre a caballo, formando el floreo artístico, el floreo cadencioso. Y nos vamos con los hombres Rancho San Rafael, quien manda como jinete de toro a Gilberto Rojas. En la terna, Gilberto Toledo, Jesús Alfredo y Jesús Gómez. Ellos son los encargados de llevar las emociones, de dirigir los destinos del novillo en turno. Y bueno, pues un poquito de historia, de conocimiento de las palabras que se tiene en México. Acá se llama decirle a una persona que anda media tomadita o que toma casi diario, se le llama bolo. Pero existe una palabra a lo largo y ancho de la República Mexicana que se dice teporocho. Naciera en la Ciudad de México, a donde en la central de autobuses se vendía el té de manzanilla o el té de canela, el cual valía 5 centavos, y por 3 centavos más le ponían o adicionaban alcohol. De ahí nace la palabra teporocho. La palabra apapachar nace del dialecto náhuatl, que es el dialecto más representativo de México, y quiere decir te abrazo con el alma. El apapacho es el abrazo con el alma, el abrazo de los sentimientos. Y qué mejor palabra y qué mejor dicho que apapacharnos todos, porque nos abrazamos con el alma y nos abrazamos a distancia. Pero no me traigo marcha. Allá está el hombre en el cajón de las gelatinas, Gilberto Rojas, a defender los colores, la casa y causa de Rancho San Rafael. Y quisiera ver a una mujer hermosa que se llevara mi corazón, aunque fuera caprichosa, y poderla llevar todos los domingos a la charreada. Sí, señor, allá está ya soltando su floreo. El floreo cadencioso, el floreo que ha pasado las fronteras. Jesús Alfredo, trabajando ya la de Ixtle de manera perfecta, de manera extraordinaria, haciendo las crinolinas en el aire, manejando el brazo incansable, de lado a lado, de estribo a estribo, de cabeza a rabo, de norte a sur. ¡Ah, mire nomás! Eso se aplaude, ese movimiento. El movimiento del resorte anquero, posesionado cubriendo cuerpo del hombre y anca de la cabalgadura. Un resorte que debe de tener la lazada grande, 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 como es la esperanza y corazón del charro. Porque el corazón del charro es grandísimo, que parece condominio. Así es que, señoritas, no se ofendan si son bonitas y están en el corazón de un charro. Ahí está el hombre Gilberto Rojas, don Gilberto Toledo. Se va a mencionar la calificación que estaba pendiente de la jineteada y los lazos de Rancho El Refugio. La monta, base de regular, 19 puntos. El lazo de cabeza, 26 puntos. Pial de ruedo, 13 puntos. Allá está don Gilberto Toledo, trabajando macizo, conciso, preciso, elegante, a distancia y en el cajón de las emociones, el cajón de los sustos. Gilberto Rojas, el brazo incansable. Por eso les decía que el deporte de alto rendimiento es la charrería, a donde se utilizan todos los órganos, todos los músculos, los nervios, el cerebro, la pasión, la elegancia. Ahí se abre la puerta. El toro cerril que no quiere salir. Ahí lo hace. Reparo martillado. Hombre bien agarrado. Tratando de ponerle las zamozoqueñas en los costillares. Para así no dejarlo salir. Para no dejarlo que toque tierra al jinete. Ahí lo vemos. Bien montado el charro. Don Gilberto ya soltando. ¿Pueden salir? El pretal berijero. Y a esperar el momento exacto de poder echar pie a tierra. Observen ustedes, ahí lo hace, y el aplauso, señores del público, reconociendo el valor de Gilberto Rojas, defendiendo los colores, Rancho San Rafael. Allá está el hombre, Gilberto Toledo ya. Poniendo el lazo pescuecero rapidito, más vale pronto que nunca, cerrando ya la lazada, poniéndole el collar de Ixtle para poderlo manejar de manera perfecta, darle la vaqueriada que se necesita para sacarle el aire, cerrarle el cocote y ponerlo al centro del ruedo como invitado de honor. Ahí está don Gilberto Toledo. Gilberto Toledo trabajando de manera perfecta, y estamos viendo en turno a Jesús Alfredo, ahí trabajando la de Ixtle, de lado a lado, de estribo a estribo, de cabeza a rabo, crinolinas en el aire, filigrinas hechas de manera perfecta, con la paciencia, la tranquilidad que se tiene que llevar al florear la de Ixtle. Movimientos especificados y no especificados, como lo marca el reglamento de la Federación Mexicana de Charrería, cambiando de mano, dándole mayor puntuación a sus movimientos, echándole el ojo para ver en qué posición está el torete cerril y así poderlo manipular, manejar de buena manera. Recordarles que, bueno, pues esta suerte nacida en las estancias, así se manejaba el ganado para poder ser marcado con el fierro del rancho o el fierro del patrón, y posteriormente se llevara a las festividades de los cumpleaños de los patrones, a las festividades de los santos. Se reglamentó y se llevó a los lienzos charros y les llamamos la terna. 3 lazadores, por eso el nombre de terna de 3 lazadores. Ahí está, manda lazo cabecero, el que manda el pie al de ruedo, y por si alguno de ellos falla, bueno, pues el tercero está listo, puesto y dispuesto y preparado. Así es como se lleva a cabo la charrería, el deporte nacional de alto rendimiento, el deporte más completo, ya que se realiza a campo abierto. Actualmente ya la mayoría de los lienzos está techado, pero la charrería iniciase así, con los a cielo abierto. La charrería es el deporte de excelencia. El vestirse de charro es vestirse de México, no solo por la festividad, sino porque tenemos y sabemos que el vestirnos... Están sobre el minuto 6:15. Que vestirnos con el traje de charro es vestirnos y defender a nuestra nación, pertenecer al ejército nacional. Y también tener un día para ser festejados, 14 de septiembre. Esto hecho por nuestro general, don Manuel Ávila Camacho, que existe también un lienzo allá en el Estado de México, precisamente en las tierras de Naucalpan, de una asociación de charros que lleva ese nombre, don Manuel Ávila Camacho, y que estamos llevando las emociones desde el lienzo charro El Rosario, en Villa Corzo, en el bello estado de Chiapas. Ahí veamos al joven trabajando la soga de manera perfecta, de manera educada, esperando el remate. Ya está siendo procesado en el cerebro, el trabajo del cuerpo está realizado. Jesús Alfredo trabajando al novillo. Ahora sí, el momento del silencio, el momento del llamerí, el que entra, el que sale, se empezuña o no se empezuña. Ya los ha cobijado, pero... Quedan 30 segundos. En turno Jesús Gómez. Jesús Gómez, a darle que es mole de olla, arroz o más molito. Recuerden que el cronómetro sigue caminando, los segundos siguen avanzando, la esperanza está en el aire. Entra una, entra la otra, y ahora sí, a estirarle macizo, macizo. 8 minutos, se termina el tiempo. Bueno, pues así pasa cuando pasa y sucede cuando sucede. No hay cocinera buena que no se la lleve un tomate, ni cazador que le salte la liebre. Pasa cuando pasa y sucede de esta manera. Ánimo, señores charros. Vamos a regalarles el aplauso para animar a los charros Rancho San Rafael, señores del público. Échenle el aplauso. Reconociendo a estos hombres es dificilísimo. La presión de los minutos, de los segundos, la presión del público. Empieza a temblar las manos, las piernas y todo. Y a realizar lo que se tenga que ejecutar. Del ganado vacuno nos vamos al ganado caballar, y de la voz de Ixtlahuaca de Rayón nos vamos a la voz de Yajalón, Chiapas. Mi amigo Mario Vázquez Egüeso. Gracias. Vamos a ver ahora la actuación del equipo de Rancho. Toda la calificación de la jineteada y del lazo de cabeza. La monta con base de regular, 2 adicionales, 16. El lazo de cabeza, 10, 16 adicionales, 26 puntos. La apreciación del colegiado en lo alto. Decíamos pues que viene el equipo de Rancho El Fénix. Este equipo que tiene su lienzo, su domicilio en Ocosocuautla de Espinosa. Relativamente un equipo joven, pero ya ha sido campeón estatal, ya ha participado en nacionales. Rancho El Fénix de la familia Granda. Se van a mencionar las calificaciones al momento. Rancho El Fénix, 194. 194 para Rancho El Fénix. Rancho El Refugio, 201. 201 para Rancho El Refugio. Rancho San Rafael, 153. 153 para San Rafael. Son las calificaciones que otorga la competencia hasta el momento. Y vamos a ver ahora la suerte. Con el equipo, en la suerte de Quinto Yegua, Axel Arreola. Sey Martínez va a ponerlas a pie, en las de a caballo, Hugo Rincón. Bien armado este equipo, pues. Todo en orden, todo listo. El señor Caporal pendiente está para cuando se ocupe. Inicia tiempo de apretamiento. Ya le aplican el reglamento al competidor para que venga a ejecutar la faena del jineteo del toro y posteriormente el jineteo de la terna del ruedo. No, la terna, dijo las manganas. Las manganas. Todo en orden, todo listo. Allá el jinete tomando posición bajo la mirada escrutiniadora de los señores jueces. Puro peso pesado trajeron de juez ahora, miren nomás. De buen tamaño. Terminando, si quieren nos echamos un tiro, que fregar total. Que me suene un grandote, no cualquier cosa. Saludamos al Nene, el doctor Nene. ¿Por qué no anda apretalando, Nene? Póngase a hacer su trabajo, esa es su chamba. ¿Eh? ¿Agua yo? Cajón número 1. Es la actuación del equipo de Rancho El Fénix. En orden, todo listo. Cajón número 1. ¿Sí? Concentrándose el jinete. Sabe que los puntos son importantes. ¡Ya, mire nomás! Así le sale sobre los lomos de esta colorada. Amacizándose, canijo. Ahí está dominando. ¿Cuál es? ¿El error está allá? Ingeniero de sonido de la banda, no quiere, creo que bajarle ahí porque el vicio lo hace desde allá. Gracias. Cayó parado, ¿verdad? ¿No es ahí? Ya, creo que. Gracias. Bueno, le aplaudimos al charro, esperemos que no suceda nada grave. Que sea nada más un raspón, un golpecito. No hay que olvidar que caballo encarrerado, sepultura abierta. Ese es un reporte de riesgo. Siempre estamos expuestos a ello. La monta de yegua, con base de buena. 1 de infracción, no quedar de pie al apiarse. 23 puntos. 23 le pagan al competidor, así ya. Y vamos a observar ahora la suerte que trae Sey. Cronómetro en marcha, manganas a pie. Sey Martínez Flores. En la suerte, reina del deporte, arte nuestro de la charrería. Las manganas a pie. Donde el charro solamente quiere que la yegua pase. Que pase la yegua de mascarita o de contra, con pasada gualamvieja. Guajar mangana preciosa. Es lo que al charro interesa. Pintando así, miren nada más, los números a su raudo floreo. Integrando el ejercicio, la bruta corre. El charro así, con una pasada y otra más, rematando la oportunidad. Y sí. ¡Vámonos! Así cumpliendo el cometido en esa primera oportunidad. Y mucho cuidado, porque cuando este hombre está inspirado, pone la siguiente. Si pone una, pone dos. ¡Ánimo! Sey Martínez. En la ejecución de esta suerte, las manganas a pie. Ya le van echando a la pinta. Echando un vistazo a esta. De bigotón el remate. 10, 14 adicionales. 24 puntos. Y pintando el cambio ahora. Entregando el movimiento para generar una canada de mi general Villa. El resorte que gira a un extremo, un sencillo de resorte. Una pasada y otra más, perfila la oportunidad. Y ahí mírame. Y quiéreme, morenita. Yo me estaba muriendo por esa manganita. ¡Ah, qué bella y buena! ¡Ah, qué manganita! La segunda oportunidad. Rematando de rodada, similar al anterior, 24 puntos. 24 puntos más. Ya puso una. Y luego ya puso, si puso una, puso dos. Pero si le aplauden, pone las tres. ¡Ánimo! Sey Martínez. Arreciado el equipo, tornándose peligroso completamente este equipo de Rancho El Fénix, de la familia Granda. Este equipo que tiene su lienzo allá en Ocosocuautla, y que allá entrenan, allá conviven. El charro así, echando un vistazo a la bruta, presentando el lazo desde el infinito para generar el paso del coyote. El cambio por la parte de adelante, llevando el movimiento. Ajá, cuidado, 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 que no les tome el pelo la yegua, porque bien saben lo que sucede. Bien lo saben. Ven, vigente la oportunidad, consideramos. El charro de nueva cuenta concentrándose para esperar la oportunidad en consecuencia. No olviden que por la tarde tenemos a 3 equipos más en este escenario. Los equipos de la tarde ya pueden irse preparando, armándose ya. Sey Martínez, presentando su lazo desde lo alto, generando así ese movimiento del paso del coyote, haciendo el cambio por la parte de adelante, pintando así los movimientos para generar una canana. El resorte con giro por un lado y la bruta se amarra así. Y bien saben perfectamente, bien saben que cuando la yegua dice no paso, no paso, no paso, la mujer dice me caso, me caso, me caso. La yegua no pasa y la mujer se casa, porque ellas mandan. Ellas son las que deciden. Pero mañana, que es 14 de febrero, ellas disponen. Por cierto, felicidades, hoy es Día de los Infieles. Nosotros somos santos. Sí, los que son infieles, bueno. Sey Martínez trabajando así, llevando el ejercicio con la reata. La pinta corre, el charro pintando, por supuesto, ese resorte. Una canana más bien, el resorte ahora. Integrando el ejercicio para generar un cambio así de esa forma. Las pasadas que el charro ejecuta, la remata. Y hay dolor. Pero el charro nos ofreció 2 extraordinarias manganas que le vamos a aplaudir desde luego. Un adicional de tiempo, cronómetro en marcha, cambio de faena. La tercera oportunidad, 0. Muchas gracias al comité organizador. A nosotros, gracias a don Robertonio Orozco, que él fue que nos contrató, nos llamó desde Villa Flores. Gracias al comité organizador por invitar la charreada. No están cobrando la entrada, qué bueno, pero nosotros sí les queremos cobrar los charros, y nosotros les vamos a cobrar con el aplauso. Eso es el aliciente, es el pago más extraordinario que le pueden dar a ustedes a un charro, sobre todo estas gentes que vienen de lejos, tabasqueños desde luego. Mi compañero locutor dice que viene de lejos, que aplauso, pero ya le dije el por qué no. Todo en orden, todo listo. Para que venga ahora las consideraciones en esta suerte con don Hugo Rincón. Cronómetro en marcha, manganas a caballo. El charro echando ya así, echando su lazo a las contemplaciones, llevando el movimiento para intentar generar el resorte con la cabeza de su ejemplar, luego las cananas en el infinito resorte hermoso. Perfila su lazo así por la parte de atrás de arracadas, generando un resorte sencillo, vistazo a la yegua. El charro remata y sí, sí, sí. Una extraordinaria exhibición que nos está dando este equipo de Rancho El Fénix, para deleite de nosotros. ¿Qué dicen mis amigos los jueces? De máscara el remate, 12 adicionales, 22 puntos. 22 le pagan más al competidor, y ya encumbrado el equipo, tornado completamente peligroso, bien peligroso. Y le queda la siguiente oportunidad a don Hugo Rincón, que va a intentar. Estos señores charros que han viajado, han ido a otros equipos, a exterior, fuera de nuestra geografía chiapaneca. Regresan a casa y qué bueno porque regresan fogueados, eso es bueno, es importante. Y se han ido a agarrar con buenos, eso es lo bueno. A mí me gusta agarrarme con bueno. El charro ya, trabajando así con la reata. Hugo Rincón, la bruta corre por el sentido de la contramáscara. El charro pintando así una canana, llevando el movimiento al infinito para generar un resorte que gira. Cambio por la parte de adelante, llevando el movimiento de arracadas para llevar así un resorte de sencillo, mandando la lazada y sí. Ah, miren nomás, qué extraordinaria exhibición nos están dando estos señores charros. Suavemente, pian pianito, ahí la van llevando. De bigotón el remate, 24 puntos. 24 puntos más. Al charro le queda la siguiente oportunidad que va a intentar. Hugo Rincón, en defensa de los colores del equipo de Rancho El Fénix. Acomodándose ya así de esa forma el competidor. Hola, muy buenas, qué gusto. Vinieron nuestras amigas villaflorenses, gracias por venir a hacer charrería, siempre amables. El charro presentando el lazo con la cabeza de su ejemplar, llevando el movimiento para pintar una canana, el movimiento de resortes desde el infinito, el cambio por la parte de adelante, llevando el movimiento de arracadas, un sencillo de resorte, vistazo a la yegua, el charro remata y sí. Consolidando así la causa del equipo, miren nomás. Así cumpliendo con el triquititri y encumbrando al equipo de Rancho El Fénix. 3 adicionales de tiempo. La tercera, 25 puntos. 25 puntos más le pagan. Y por supuesto que el beneplácito es de sus seguidores. Rancho El Fénix. Felicidades, Hugo, enhorabuena, bien jugado. Así, amables amigos, con la fiesta bonita de las manganas, con la fiesta hermosa de nuestro deporte, arte de la charrería, que presenta esas enormes pinceladas de arte. El arte extraordinario de poder florear, de poder hacer los trabajos que hace en cada movimiento el competidor es extraordinario. Agradeciendo de esa forma al público, don Hugo Rincón. Y así, amables amigos, le vamos a regalar un aplauso, Hugo Rincón. Y vámonos con el siguiente equipo. Ahí está recibiendo el bono del patrón, un chequecito más. Y vámonos al siguiente equipo, pero esta es la voz autorizada de don Alejandro Molina, de allá desde el Estado de México. La verdad que qué hermoso y maravilloso es ver cuando se prende el epicentro de las emociones, cuando hace temblar con alegría, cuando se cuajan las manganas. Qué alta le dejó, qué alto dejaron la vara de las emociones. Jinete de yegua a defender los colores de El Refugio. José Inés Morales, manganas a pie. Carlos Graniel, manganas a caballo. Jorge Loza, ellos son los encargados de poner las emociones al rojo vivo. de prender las cámaras, de que las matracas se escuchen grandísimo. El jineteo de yegua que naciera como diversión de los vaqueros, nacieran el jineteo de yegua, el jineteo de novillo. Y posteriormente, ya siendo reglamentado, bueno, pues... Al término de la jineteada se autoriza el cambio de un arreador. Allá en el campo abierto se utilizara precisamente el jineteo de yegua para diversión, para despejarse. Y ha habido grandes jinetes de yegua que han viajado a lo largo y ancho de la República Mexicana. Todo es posible cuando se le pone vida y alma y corazón. La verdad que es hermoso ver este lienzo abarrotado por todos y cada uno de ustedes disfrutando de la feria en honor a la Virgen del Rosario. Agradecerle a Robertoni Orozco por habernos dado la oportunidad de llegar hasta acá, hasta las sierras chiapanecas, desde el Estado de México, llevando las emociones. Saludar a mis compañeros locutores que hoy también inician labores, a Rolando Rodríguez, que está por allá hoy ya en el lienzo charro Tres Potrillos del señor Vicente Fernández Gómez. Saludos, Rolas. Saludar a mi amigo también, a don Trinidad Peralta, que también está por allá ya en la arena. Y dijera él, abajo está la arena y arriba está la fiesta. Quiero decirles que la charrería, el deporte más hermoso, también es cultura, también es historia y pasión. La palabra andas medios chiles se compone de allá de la central de abastos de la Ciudad de México, en la cual los que descargaban el chile jalapeño o el chile poblano lo partían, le quitaban la punta y en ese mismo se servían alcohol para así aguantar las descargas. Cronómetro en marcha. Y de ahí naciera la palabra andas medios chiles. Decirles que el chocolate, el mejor chocolate del mundo es el mexicano. Ningún suizo, ningún español, ningún irlandés. Los mexicas descubrieran el chocolate y lo dejaran en México. Y hoy que estamos en estas tierras, que la mayoría de ellas de cultivo, me comentaban que para acá existe el mejor café del mundo, a donde se lo han llevado a Europa, a Asia, a Francia y a todos los países han llevado un poquito de las tierras chiapanecas. Y hoy, llevando la transmisión a Galope Tendido, en la Federación Mexicana de Charrería, a todos y cada uno que estamos inmiscuidos en este gran deporte llamado charrería, mi reconocimiento y agradecimiento a los señores organizadores por hacer el esfuerzo y traer lo mejor de la mejor del estado de Chiapas y del estado de Tabasco en este gran torneo en honor a la Virgen del Rosario. Recordarles que hoy día del infiel, día del radiodifusor, va a estar con nosotros Alameños de la Sierra. Y mañana, 14 de febrero, Día de los Enamorados, los dos carnales. Solamente así se gasta en Villa Corzo, llevando las emociones. Allá está, ya en el cajón de los sustos, cajón de las gelatinas. José Inés Morales, se abre la puerta, empieza la función de reparos. Reparos martillados, reparos cansados. Agárrese, mi charro. Clavando espuelas en las paletas y el costillar, bien sentado el hombre. Una yegua hermosa, buen ejemplar, de buenos reparos martillados, la cabecita en medio de las dos manos. Eso indica el cansancio. ¿Puede salir? El cansancio que representa la yegua, la fortaleza que tiene al saltar con los cabos traseros y hacer la curva en el aire. Y ahí está echando pie a tierra y el aplauso, señores del público. Aplauso para José Inés Morales, El Refugio. Buena jineteada. levantando expectativas. La banda toca y toca. Y vámonos al... La jineteada, 20 puntos. Y ahora nos vamos a las manganas a pie. Inicia el tiempo, manganas a pie. La única suerte donde el charro está con los pies puestos en la arena. La reina de las suertes charras, a donde el floreo se ha llevado para festejar 15 años, bodas, bautizos, primeras comuniones, a donde el floreo artístico ha transportado las fronteras hasta Francia, Inglaterra, Suecia y Alemania. Ahí está el hombre, y ya trabajando el floreo, el paso del afilador se hace presente, el cuerpo de arreo al yegua, 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 yegua. Se mira en el espejo y se cubre las cananas revolucionarias. El paso del coyote está hecho. El arreo está llevándose a cabo. El paso al mundo regresa, prepara, apunta, le manda. Y... ¡sí, señor! Mangana puesta, dispuesta y predispuesta. Carlos Granel. Haciendo la primera, soltando el nervio, poniendo alma, vida y corazón, a acomodar las vueltas de la chavinta, a trabajarla de manera perfecta y a esperar a los señores jueces. De bigotón el remate, 15 adicionales, 25 puntos. 25 centenarios ya guardados en la bolsa y sumando a la hoja de calificación. Nos vamos por la segunda oportunidad de Carlos Graniel. Puesto, dispuesto, línea de los 4 metros, túnel imaginario, soltando el floreo, mirándose en el espejo, el paso del afilador que se hace presente, el escuadrón de arreo al yegua, 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 yegua. Háblele que no está sorda, y si está sorda, mándenle un WhatsApp, porque leer sí ha de saber. Ahí vemos al escuadrón de arreo, cuerpo de arreo, el arreo insistente, el floreo precioso, le manda, le pone, y... ¡ay, mangana, sí señor! Haciéndola volar por el aire, Carlos Graniel, el refugio. Utilizando el remate de rodada, similar al anterior, 25 puntos. Nuevamente 25 centenarios, haciendo de poco en poco llenar el monedero. A cambiar de posición, a cambiar de lugar para distraer un poquito a la yegua cerril y hacerla que caiga en la trampa. Esa maravillosa trampa que pone a soñar, que pone a disfrutar, que hace sentir el corazón latir al 1000%. La palmada en el hombro, indicativo de vámonos. Está la tercera y 3 de 3, diría mi amigo Hueso, triqui triquis. Eso naciera allá en un nacional, Hueso. Ahí se viene la yegua, trabajando los hombres de arreo. El señor manganeador poniéndole un ojo al gato, el otro al garabato, soltando el floreo, viéndose en el espejo. El paso del afilador se hace presente. El yegua, 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 yegua que no cesa. Las cananas revolucionarias que se hacen presentes. Háblele, como le hablaba a mi general Emiliano Zapata y Francisco Villa, llevar las yeguas cargadas de armamento para defender el territorio nacional. La pasada al mundo, prepara, apunta, le manda. Ave María Puri. Por los guarachitos del niño Jesús. La tercera oportunidad, 0-2 de infracción. Pisar o rebasar la distancia de los 4 metros. 2 adicionales de tiempo. Cronómetro en marcha, cambio de faena. el ser charro es ser un poeta, porque floreando escribes con el alma los sentimientos de aquella coqueta. La coqueta te mira desde el graderío y tú floreando vas conquistando el corazón mío. Ahí vemos a los hombres de a caballo, al cambio de suerte, manganas a caballo. Jorge Loza, este hombre que ha puesto alma, vida y corazón al sentimiento y pundonor de la charrería. De verdad que es hermoso ver el lienzo casi lleno. Recordarles que hay tortas, tacos de barbacoa, de cabeza de res, las famosas tortas de choripapa. También tenemos raspados, existe el bebedero, donde existen las famosas micheladas. Ya ahí andan ofreciendo, mis amigos, micheladas, la coquita, el refresquito, la agüita. Y bueno, pues toda una fiesta en este hermoso lienzo. Afortunadamente hoy nos tocó un día un poquito nublado, que hace menos calor que ayer, pero que la emoción es más grande que la de antier. 3 días llevando las emociones, 3 días en este magnífico lugar, donde de verdad que es hermoso ver la fiesta. Ayer tuvimos la oportunidad de escuchar la música en el centro, allá a los jarochos, los sones jarochos, las rimas jarochas, y de verdad que es hermoso. Kilómetro en marcha, manganas a caballo. Vámonos, Jorge Loza ya puesto, dispuesto, línea de los 4 metros, túnel imaginario. Empieza el yegua, macizo, tendido, preciso. Los señores arreadores poniéndole el cascabel al gato, subiendo de volumen la presión hacia la cerril. Mientras tanto Jorge, midiendo el tranco, prepara, apunta, le manda y... ¡ay, mangana! ¡Sí, señor! Mangana puesta, dispuesta y predispuesta. Jorge Loza, el refugio. De máscara el remate, 12 adicionales al floreo, 22 puntos. Bueno, pues se va prendiendo la linterna, se está prendiendo el epicentro de las emociones. Se está sintiendo el aterrizaje de los números en la hoja de calificación, sumando y subiendo el punto. A la segunda oportunidad, Jorge Loza, el refugio. Línea de los 4 metros, túnel imaginario, escuadrón cuerpo de arreo, a ponerse de acuerdo. Al momento que Jorge ponga la cabalgadura en tono y asiente con el jarano, saldará la greñuda, la invitada de honor que hace presencia. Ahí vemos escuadrón cuerpo de arreo, al yegua. Así lo hacía mi general Emiliano Zapata al traer las yeguas cargadas de armamento y defender el territorio nacional. Jorge Loza preparando el disparo, se pierde el contacto, se detiene el floreo. Una yegua que hace lo posible por no caer en la trampa, pero trampa o trampota o trampita, tendrás que caer bonita, aunque sea en los brazos de este charro. Ahí vemos trabajando nuevamente ya el floreo cadencioso, resorte cabecero que se hace presente, el yegua que avanza, los segundos que no se detienen, el arreo que no cesa. Jorge Loza va preparando el remate en el cerebro, ahí lo vemos al hombre, el arreo trabajoso, le manda, le invita, le pone y... ¡ay, mangana! ¡Sí, señor! Jorge Loza, el refugio. Utilizando el remate de espaldas, 12 adicionales al floreo, 26 puntos. 26 centenarios guardados ya en la bolsa de los hombres. De los hombres de El Refugio. pues las emociones se están prendiendo. Vamos a ver, tercera oportunidad. A ver si la cuaja, a ver si la logra. La banda suena y suena, despejando las malas vibras, acercando las vibras hermosas para cuajar la tercera oportunidad. Jorge Loza, El Refugio, presente en esta fiesta en honor a la Virgen del Rosario. La zona hermosa y maravillosa de Chiapas. Al rato allá en el centro va a estar la Guelaguetza. La Guelaguetza va a hacer presencia. Ahí empieza el arreo al yegua. Arreo cadencioso, floreo hermoso, cananas revolucionarias que se hacen presente, echándole un ojo al gato, el otro al garabato, midiendo la distancia. El yegua, háblele que no está sorda, ahí le manda la trampa, le baja y... Santa Cachucha, Ave María Purísima, Santo Niño de Atocha, nos dejó prendidos con la emoción. Mi Dios tan charro, ¿por qué no permitiste esa acción? Bueno, pues a otra cosa, mariposa. Vámonos al cambio de equipo, cambio de voz con mi amigo Mario. ¡Juímonos! Gracias. Van a limpiar el escenario para que venga el equipo. La tercera oportunidad de Bigotona. 0-2 de infracción, fallar vueltas. 2 adicionales de tiempo errado. Ah, qué buena actuación de este equipo y el anterior también. Buena charreada nos han brindado. Ya viene Chupón a poner orden, dice. Así, amables amigos, este equipo da paso al que sigue. Y el siguiente equipo es el equipo de Rancho San Rafael, desde la capital Tuxtla Gutiérrez. Al término de la jineteada se autoriza el cambio de arreadores. Bueno, vemos la repetición, donde vemos a Cuacuá cuajando un par de manganas a pie para el equipo de Rancho El Refugio. Y dos más a caballo por parte de Jorge Loza. Es lo que lleva a continuación el equipo de Rancho El Refugio. Y observemos ahora, amables amigos, la suerte que trae Jonathan Guerra. en la suerte del jineteo de yegua para la actuación del equipo de Rancho San Rafael. Este equipo que próximamente estará cumpliendo un aniversario más de su existencia, el 8 de marzo, que lo celebran en grande estos canijos, como una semana de fiesta. Nene no llega a su casa 3 días, ni atiende a sus clientes que tiene ahí en su sanatorio de odontología. Nene se cambia de nombre, se pone Pedro en la fiesta de San Rafael. En el cajón de los sustos ya están trabajando al jinete, mientras que con su chavinda en la mano el charro penetra ya para empezar la fiesta de manganas, que él por supuesto gustoso ofrecerá. Jesús Alfredo Gómez Arévalo, el nene. Este sí nació charro, porque su papá es el único charro hecho charro a la fuerza. No le gustaba la charrería, y el doctor Silvestre lo hizo. Todo en orden, todo listo ya en el cajón de los sustos. Trabajan ya al competidor con la yegua que le corresponde, así esperando pues la oportunidad en consecuencia. Los equipos de la tarde listos ya, preparados para que nada más planchen el lienzo, el ruedo, el escenario y nos vayamos con la de la tarde. Inicia tiempo de apretar. Le aplican el reglamento al competidor. 10 minutos tiene el charro para salir sobre los lomos y que ejecuten la suerte de manganas. Órale, domingo 25 de febrero hay charreada aquí en Santa Catarina. Villa Corzo, charros de Tuxtla, Rancho Don Juan y charros de Villa Flores. Así que para hacer charrería y hacer patria también aquí con los vecinos. Listo el charro ya en el cajón del susto. En cualquier instante preparado ya para que le den puerta. En el trabajo, la labor precisamente que ha de realizar para acrecentar los números. Este equipo que también cuando se inspira es grande, es extraordinario. Elementos buenos trae. Báilale, 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 canijo. Eso es todo, eso. Ya le dan puerta al jinete. Y vámonos. ¡Oh, oh, viene nomás! ¡Oh, qué buena yegua le sale este canijo! Amacizándose, canijo, viene nomás. Aguantándole de esa forma los embates de la bruta. Así apretando las canillas. Y qué buen trabajo de su compañero de equipo, mire nomás. Ah, no, pues es el caporal. El caporal debe saber todo y en qué instante actuar. Bien hecho, caporal. Ahí está esta yegua reparadora, mire nomás. Que ya le conduce al charro a adquirir puntos, desde luego. Y ni más ni menos que para las manganas a pie, Jesús Alfredo Gómez Arévalo. La jineteada con base de buena, 24 puntos. Este nenito que se ha hecho ahí precisamente con este equipo, es de casa y presto está para intentar sus oportunidades. Tiempo, mangueras a pie. Ya le aplican el reglamento. Corre tiempo para las de a pie, dicen los señores jueces, mis amigos que tanto adoro y quiero. Ya está pues. A Jesús Alfredo Gómez Arévalo le van echando a la bruta así, por el sentido de la contramáscara, paso del coyote, haciendo el cambio para llevar el movimiento del afilador, integrando el ejercicio de resorte con giro, el cambio por la parte de adelante para pintar una canana, el resorte que gira por el otro extremo, una pasada y otra más, el charro perfila la oportunidad y hay dolor. Pero al charro le quedan dos oportunidades más que va a intentar. ¡Ánimo! La primera oportunidad, 0. Es el equipo, campeonísimo equipo de Rancho San Rafael. Trabajando el equipo de apoyo allá desde los corrales para que le pongan la yegua indicada y el charro así puede ejecutar su oportunidad vigente. Jesús Alfredo Gómez Arévalo le van echando ya a la bruta, trabajando así con la reata ya y presentando su lazo con el paso del coyote. El cambio por la parte de adelante, ahora generando el afilador, el resorte con giro. El cambio por la parte de adelante para llevar el movimiento y pintar una canana. El resorte que gira al otro extremo, vistazo a la bruta para acomodarse un sencillo de resorte. Perfilando las pasadas y remata y ahora sí, la brinda. Y la derriba de esa forma, miren nomás. Jesús Alfredo Gómez Arévalo, de sangre coyota, precisamente, desde la época... Aquella. La segunda oportunidad, 10, 15 adicionales, 2 por brindarla, 27 puntos, roda del remate. Con ascendencia y escurre por sus venas la esencia charra pues. Desde la época del doctor Silvestre Gómez con sus coyotes de Chiapas y luego con su tío Armando, gran campeonazo nacional en suertes, y luego el nene que fue hecho a la fuerza, pero pues fue bueno también. Tipazo mi compadre. Este es Jesús Alfredo Gómez, de la dinastía de los Gómez, remolineando ya el charro, presentando el movimiento del lazo con ese ejercicio del coyote. El cambio por la parte de adelante, el afilador, resorte con giro. El cambio, integrando el movimiento para pintar una canana. Resorte que gira al otro extremo, llevando el movimiento con una pasada, otra más. El charro manda la oportunidad y sí, la brinda. Y vámonos. Cumpliendo el charro el cometido. Así pues, generando puntos más para la causa de su equipo, Rancho San Rafael. ¿Qué dicen mis amigos los jueces? 3 adicionales de tiempo, cronómetro en marcha para el cambio de faena. La tercera oportunidad. 10, 16 adicionales, 2 por brindarla. La apreciación del colegiado en lo alto. Y ahora viene su compinche de estas cosas, su cuate, su pareja, su amigo, su compañero de equipo. Se han creado juntos con el nenito. y han evolucionado juntos precisamente, porque viene ahora, amables amigos, Gilberto Toledo, el Gilo Toledo, otro chamaco también hecho en casa, el Rancho San Rafael. Saludos a mis compañeros y amigos locutores que nos ven allá, tío Nachito, compa Culebro, mi querido Poncho, a Toby, no olviden que lo extraño. Y es el charro, trabajando así, llevando el movimiento. Estamos en tiempo. El ejercicio en lo alto, pintando así los movimientos de resorte, el cambio por la parte de adelante, girando al otro extremo, perfilando la oportunidad, el charro manda, la pone, la lleva, la derriba, miren nomás. Y poniéndose la cosa sabrosa, calientita la fiesta. ¿Qué dicen mis amigos los jueces? De máscara el remate, 10, 12 adicionales en el floreo, 2 por brindarla, 24 puntos. Gracias, mis amigos los jueces. Y al Gilo Toledo le queda la siguiente oportunidad que va a intentar. Muy pareja la charreada, acomodándose así los equipos ya, de cierta forma. Nos queda nada más una charreada por la tarde, de forma regular, y mañana la gran final, 11:30 de la mañana, aquí les esperamos. La primer final y 3 de la tarde la segunda, de los doble y triple A, en este mismísimo escenario. Mañana va a haber... Mañana va a haber precisamente en este escenario una emoción grande. Y va a echar chispa, desde luego que sí. El Gilo Toledo ya pídele yegua y se la van echando. Se la van a echar ahora por el sentido de la máscara. El charro así echando un vistazo a la bruta, presentando ya ahora el lazo cabecero, el cambio hacia el infinito para generar así en lo alto un movimiento bonito de resorte, el cambio por la parte de adelante para intentar pintar el espejo, resorte con giro, un sencillo de resorte, vistazo a la bruta, manda su lazada, la pone de 40 y 40 no cuenta. Cero rematando de espaldas. Al charro le queda la siguiente oportunidad, amables amigos, que por supuesto que la va a aprovechar. Esperando pues el momento preciso para responder en la causa de su equipo, que le hace falta unos puntos nada más para meterse también, ser candidato a meterse a la gran final. Olviden que mañana, 11:30 de la mañana, aquí les esperamos. Y 3 de la tarde la segunda final. Mejor si se viene desde temprano, porque sí va a haber lleno total. Aquí les esperamos para hacer charrería, amables amigos. Todo en orden, todo listo ya. Acomodando la reata ya el Gilo Toledo, para que venga su oportunidad vigente en esta fiesta bonita del deporte arte, amables amigos. El deporte nacional por excelencia. Tomando posición el charro. Y ya la pide, ya viniera, dijo el caporal. Allá le van echando. Por el sentido de la contramáscara. Remolineando el charro. Ahora presenta su lazo con la cabeza de su ejemplar. Llevando el movimiento hacia atrás para generar las arracadas. Pintar hermoso movimiento de resorte, integrar el ejercicio para el cambio de esa forma, paroleando la reata ya así por uno y otro lado, la bruta corre, el charro perfila, entrega, y ahí mírame, 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 y hay dolor, del plato a la boca se cae la sopa. ¿Qué dicen mis amigos los jueces? Porque lástima tengo del gallo. Un adicional de tiempo. Bigotona, el remate utilizado, 0. Ya observaron ustedes así las cosas, amables amigos, en esta fiesta. Pero así pasa, siempre no hay nada escrito en el deporte nacional. Y vámonos al final de la charreada. pero esto en la voz autorizada de mi amigo don Alejandro Molina. Como les decía, no hay cazador que no se le vaya una liebre, ni buena cocinera que no se le caiga un tomate en la sopa. Y ni modo, bueno, pues nos vamos a la suerte de más adrenalina, el paso de la muerte. Esta suerte que fuera hecha allá en la Ciudad de México, precisamente en el lienzo charro de la Viga, por un hombre apodado El Apache. Él fuera el creador de esta suerte que en su nombre lleva la penitencia. Pasadores de la muerte que no tiene valor, no puede ser pasador. Ahí está Fernando Ochoa, Rancho El Fénix, puesto, dispuesto y predispuesto. Puntuaciones, Rancho El Fénix, 340. Rancho El Refugio, 319. Rancho San Rafael, 260. Pues el silencio total en el lienzo. Que se note el festejo, que se note la alegría. Todos los equipos son grandes ya al estar participando, al llevar charrería hasta el último rincón del mundo y el último rinconcito de patria. Ahí está el hombre Fernando Ochoa. El paso de la muerte es como ir en una motocicleta a 60 kilómetros por hora, sin volante y solamente con el casco y dirigiendo con las piernas. Ahí es la osadía del charro, ahí es el corazón, la elasticidad, la energía y paciencia que se tiene para realizar este paso de la muerte. El paso de la muerte que muchas veces ha definido los grandes campeonatos, como ha sido el Millonario, Charros de Acero, la Liga Charra y varios campeonatos, varios torneos que se tienen en el haber de la charrería en todo México entero. México lindo y precioso. México es el único país que tiene todos los climas excepto la tundra. Puedes ir al desierto de Sonora y también venirte acá a Chiapas, a la selva lacandona, ver y disfrutar de las playas más hermosas que se tienen en todo el globo terráqueo. Cancún, Quintana Roo, el puerto de Veracruz, la Ribera Nayarita y muchas otras playas. México, como México no hay dos, tenemos festividades de todo tipo, festejamos hasta la muerte y hacemos el gran reconocimiento de nuestros héroes que nos han dado patria e independencia, el padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla. Allá está Fernando Ochoa, el hombre de Rancho El Fénix, y ya preparado, esperando a la invitada de honor. La invitada de honor que ya está siendo peinada ya en los cajones. Cronómetro en marcha para que salga la yegua del cajón. Porque estaba muy greñuda y hay que echarle una peinadita porque hoy 13 de febrero a lo mejor agarra algo. Ahí está ya en las corraletas esperando que se corra la puerta corrediza y saque los belfos para poderla pepenar de las crines a esa yegua bruta y pegarle el brinco del caballo manso a la yegua bruta. Señores de la banda, el último sonecito porque nos vamos, disculpen que los haya yo despertado, yo sé que están muy trabajosos, pero así es esto. Allá está el pasador en turno, Fernando Ochoa, Rancho El Fénix, todo listo, todo preparado. Prendan las cámaras, activen los celulares. Ah, no, es al revés. Prendan los celulares, activen las cámaras. Fernando Ochoa puesto y dispuesto y predispuesto el hombre. La greñuda empieza a asomar los belfos. Fernando empieza a medir el tranco. Le pega el brinco. Se agarra macizo, se prende de las crines. El riatazo que se hace escuchar. Uno para la yegua, uno al aire y el otro al charro para que se agarre bien. Ahí los vemos trabajando en equipo, echando pie a tierra y el aplauso, señores del público. Ahí está Fernando Ochoa. Y vámonos al segundo paso de la muerte en la voz del poeta chapaneco, el poeta. Calificación del paso, 22 puntos. Mario Vázquez. Vamos a ver ahora la actuación del siguiente equipo en competencia. Es el equipo del Refugio. Don Aldo Aparicio es el encargado de ejecutar esta faena del paso de la muerte. No olviden, amables amigos, que vamos a tener esta charreada muy rápido, nada más planchamos, arreglamos y nos vamos con la de la tarde. Antes puede usted pasar a echar una vuelta allá a la cocina, donde están los tacos, las tortas, las botanas, para que usted se la pase bien. Y luego, si usted gusta comprar algo para el caballo o el caballero, allá está los hermanos Vite. Los hermanos Vite que traen los productos charreos charros, desde luego, para que usted genere lo que le falta. Y desde luego, don Celso Santillán, el hombre de la escuela charra. Don Celso, que es más chiapaneco que un montón de gente, ya es nuestro don Celso. Don Celso Santillán, el hombre de la escuela charra. Ah, también está allá las botanas, las frutas. Así que les invitamos a echar la vuelta. Todo en orden, todo listo, para que venga el pasador de la muerte. Rancho El Refugio. Aldo Aparicio. En defensa de los colores del equipo. Tiempo para que salga la yegua. El Refugio. Ya le aplican el reglamento al competidor. Y le deseamos suerte, Dios y María Santísima le proteja. Charro trabajando así, haciendo contacto y brincándose de esa forma. Y aguantándose sobre los lomos de la bruta. Preparándose para poner pie a tierra el charro, como él sabe hacer. Tiempo para desmontar. Así se apea. Decíamos pues que como él... Calificación del paso, 20, 2 de la distancia, 1 de infracción, no quedar de pie al apiarse, 21 puntos. 21 puntos le pagan al charro. Limpiando el escenario y vámonos con el equipo de Rancho San Rafael. Adelante, Alejandro. Tiempo para que salga la yegua. Pasador de la muerte, Jonathan Guerra, de los hombres que defienden los colores de Rancho San Rafael. Ahí es el hombre ya puesto, dispuesto y predispuesto. El chaleco protector que ha sido ya reglamentado por la Federación Mexicana de Charrería, con el cual pues evitas algún golpe en las costillas, en la espalda. El sombrero casco protector que se ha hecho inigualable, antes llamado jarano porque estaba hecho de la jara, y ahora se utiliza de piel, de pelo de conejo, de lana fina, con algún ribete. Allá vemos al hombre ya esperando la entrada, la salida de la yegua, de la yegua cerril, de la yegua bruta, para poder cuajarle el brinco, irle posesionando de la mejor manera. Allá está Jonathan Guerra, esperando el momento exacto. En las corraletas, la yegua bruta, la yegua cerril, que hace como que sí, como que no, como que entra, como que se sale, como que se sale y como que entra. Mientras tanto ahí Jonathan sacando todo el colmillo largo y retorcido para poderle cuajar el brinco a los señores arreadores en el momento exacto. Y ahí está, señores, cuajado el brinco, yegua cerril echando pie a tierra, y el aplauso, aplauso tendido para Jonathan Guerra, Rancho San Rafael. A esperar las calificaciones del Colegiado Nacional de Jueces de la Federación Mexicana de Charrería, la voz autorizada de ese gran colegio que da los veredictos especiales. Invitarlos para que se queden, nos sigan en la transmisión a Galope Tendido, porque la charrería del sureste se mira y se siente a Galope Tendido. Esperamos calificaciones finales. Invitarles para que en la tarde nos acompañen en el lienzo, segunda charreada vespertina, a la charreada vespertina, y posteriormente, terminándose la charreada, nos vamos al centro a ver a la Guelaguetza, y terminando la Guelaguetza nos regresamos para este lado, porque hoy vienen Alameños de la Sierra. Así es que todo está maravillosamente lindo para pasarla de maravilla, diría por allá mi amigo Javier Alemán. Ánimas, que no amanezca, porque estoy como yo quería, feliz y llevando charrería a todo el globo terráqueo y todo mi hermoso país, México. Invitarlos para que al ratito viene Walter, Rancho Walter, estará también. El día de mañana, la primer final a las 11. Se da la calificación del paso de la muerte. Con la base de 20, 2 adicionales por la distancia, 6 de infracción, taparle 15 metros la carrera a la yegua, 16 puntos, puntuaciones finales. Rancho El Fénix, 362, Rancho El Refugio, 340. Rancho San Rafael, 276. Bueno, pues así las calificaciones y así las emociones. 362 puntos Rancho El Fénix, 340 El Refugio y Rancho San Rafael, 276. Pues así las emociones, así las cosas. Vamos a planchar el terreno, a darle una regadita. Señores del público, no se vayan. Señores en la transmisión, síganos a Galope Tendido desde Chiapas para el mundo, y el globo terráqueo se moverá, porque la charrería también se ve bien. A Galope Tendido, ¡juímonos!